Bien, 11-68-61-104-3, venimos abriendo los teléfonos a los oyentes que nos cuentan, bueno, cómo la están pasando estos días tan difíciles. Hola chicos, soy Sabrina, tengo una librería comercial, escolar en Banfield y todo aumentó muchísimo. Los repuestos de hojas de 24 que estaban 500 pesos, hoy están 740. 50%. Los bolígrafos que estaban 200 pesos, ahora están 300. 50%. El aumento es mucho más que el 20%. Bien, una locura, una locura, sí. Una locura. 22% fue la devaluación del tipo de cambio oficial. Bueno, vamos a ver, Juli Rofo está en una panadería en Vicente López. Dice que 800 pesos el kilo de pan. Juli. Buen día, María. No, acá está 1.200 el kilo de pan y en varias otras que consulté está arriba de 1.000. Lo que pasa es que en medio de tantos aumentos, como venís diciendo, en todos los rubros, en esta panadería, después de las 5 de la tarde, el pan sale un poco menos de la mitad del precio, 500 pesos. Lo mismo la docena de facturas, que en lugar de estar a los 2.200 que cuesta todo el día, cuesta 900 también después de las 5 de la tarde. Hay varios negocios que están empezando a tomar este tipo de medidas, te diría, contracíclicas de alguna manera. Paula, buen día. Paula está acá en la central con nosotros. Buen día, contanos por qué esta medida. Bueno, nosotros tenemos esta medida. Nosotros antes teníamos una panadería en Puente Saavedra que regalábamos el pan, sacábamos el canasto de pan y lo regalábamos a todo el mundo. Ahora no lo podemos hacer, entonces con Daniel, mi marido, dijimos, ¿qué podemos hacer como para ayudar y ayudarme a mí también? Lo bajamos de precio. Y nada, y me ayudo yo misma también para quedarme sin pan y la gente que tenga su pan. ¿Y viene mucha gente después de las 5 esperando esa oferta? Sí, a veces se quedan sentados acá, que nosotros no hacemos las 5, a veces son las 4 y espero y lo hacemos entrar y siempre es para ayudar y para que estén todos bien, porque la verdad que está todo muy, muy caro. La harina está carísima, carísima. ¿Hay gente que antes venía a cualquier hora y ahora está esperando, en el último tiempo está esperando la hora de la rebaja? Sí, viene y le dicen a Cari, le digo, Cari, me llevo dos pancitos, después vengo de las 5 y me llevo el kilo. Se llevan dos pancitos para el almuerzo y después vienen después de las 5 y... O se llena a veces 3-4 kilos y los ponen en el freezer, claro. Y después los ponen en el horno y ya está. Claro. Y ahí bancan el precio. ¿En qué otro Juli, ¿en qué otro momento hicieron esto? Ella habla de cuando la habían hecho, cuando estaban en otra locación. Sí, yo estaba en Puente Saavedra y yo lo regalaba al pan. Sacaba el canasto de pan que me sobraba de todo el día y se me juntaba toda una cola, que yo lo único que le pedía es una bolsita y que me cuide cuando yo cerraba el negocio, que lo hacía. Lo hice casi 20 años a eso, acá en Vicente López. Y bueno, no lo pudimos hacer porque tuve que cerrar ese local porque me aumentó muchísimo el alquiler. Así que bueno, nada, me quedé acá la de siempre, porque esta es nuestra, esta panadería. Y lo hacen siempre. Y lo hacemos siempre, desde lunes a lunes después de las 5 de la tarde. Y no es por la crisis, no es ahora puntualmente por esta crisis. No, siempre lo regalé al pan, siempre, lo que me sobraba siempre lo regalé. No, nunca me lo quedé ni tampoco nada, siempre lo regalé, bueno, y ahora es como que yo también necesito, entonces por eso decidimos bajar el precio. Claro. Más el precio. Claro, no lo puedes regalar el sobrante, sino lo que haces es venderlo mucho más barato. Eso es el cambio, la novedad. Claro, y te sobra más barato. ¿Y te sobra más? No me sobra casi nada. A veces tengo que cerrar a 8 menos cuarto, 7:30, porque no tengo más pan. Claro, porque lo estás vendiendo más barato. ¿Y la harina cuánto te subió? Y la harina subió casi un 60% y todavía no me dan precio de harina igual. No me quieren entregar. Yo le compro a Molinos igual la harina. No me quieren dar precio, así que no sé todavía qué decirte. No te quiere dar precio. No tengo precio. ¿Esta semana no te quieren dar precio? No me quieren dar precio esta semana. No sé. No sé cuánto va a estar. Es un horror esto. La verdad que es un horror. Pero bueno, trataremos de seguir esto porque es una manera de ayudar. Claro. Y ayudarme a mí también. Por supuesto, sí, claro. Así no me quedo con pan. Juli Rofo. Ya estuvimos recorriendo, vieron que no, sea el rubro que sea, está difícil conseguir precio. Y sí. Gracias, Juli. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, 7:52 de la mañana y Moria Kazán, que es la suegra de Sergio Massa. Hablando de todo esto. Hablando de todo esto.